that releasing fire. That releasing fire. Releasing fire. This is Lekki toll gate. Soldiers have been sent down here. This is Lekki toll gate. Shooting at the protestants. موتشي تشي بواكازي ان خيرينو انا يعني ضايف هذا باساطور و بروبلام Melilla es un centro de retención, vamos a decir de retención, es un centro, pero pues, en fin, casi un centro de concentración. Aquí cae la gente y aquí ya no sale, ¿no? Ahora mismo hay Victor Cetti, que está en una superpoblación tremenda. 2.5 years after the Trump administration launched an official policy to separate migrant children from their parents, and after a judge ordered them to reunite those families, hundreds of kids are still without their parents. And those parents cannot be found. Ça fait presque 3 mois, nous, on est là. On souffre, franchement. On a tous des enfants. On nous a pris, ça fait au moins 3 mois. Donc, depuis qu'on est rentré le 27 août, jusqu'à présent, on n'a pas pu voir nos enfants. Y vamos a proponer procedimientos únicos o comunes europeos para establecer un sistema de saber cuáles son las condiciones que llegan a nuestras fronteras, si tienen derecho a asilo, protección subsidiaria o si simplemente no tienen derecho a estar en Europa, para que en un plazo máximo de 12 semanas puedan devolvérseles a sus países. Los países que no son primera línea de frontera tienen, una, que aceptar la reubicación de personas que llegan a los países de primera línea, o dos, si no, contribuir de manera importante, por ejemplo, en los rescates de alta mar, o si no, contribuyendo ellos a asumir los procedimientos de retorno de personas que no tengan derecho a quedarse en la Unión Europea. Proponemos asociaciones con países terceros, asociaciones en materia de talento, asociaciones que nos permitan realmente que la oferta y la demanda en nuestro mercado de trabajo se ajuste. Más deportación a toda costa, disfrazada incluso de una supuesta solidaridad en quien no acoja, que deporte o que pague para deportar. Casi el 65% de todo el dinero público adjudicado para la gestión de fronteras se lo ha llevado un grupo reducido de 10 multinacionales. Empresas como Repsol, Ferrovial, El Corte Inglés o Clefe, propiedad de Florentino Pérez, se han llevado gran parte de los fondos que dedica España al control migratorio. So you've got a YouTube live here, yeah, right? Yeah, one for Twitter. Oh, really? Wow. And why are you doing this? Tell us. Because these people are illegally invading our country, yeah, and there's nothing we can do because of the European Court of Human Rights. So, what's your name, by the way? Sorry. It's Active Patriot. Active Patriot. Will I just call you Active, or? Yeah, just call me Active. Active Patriot is one of a host of YouTubers who live stream arrivals. They call themselves the migrant spotters. They confront people getting off boats and at times disrupt the work of border force officials and the police. Hey, one in, one out. Here we go. Active Patriot's channel has over 50,000 subscribers. ¡Impresa! ¡Gracias!
Paris à pied. Et la marche des sans-papiers. Montpellier, Paris à pied. Desde la unidad, pero desde la diferencia, es como podemos garantizar mejor esa convivencia que esta bandera, el manto que representa, nos cobija y nos garantiza. Muchas gracias.